Hola amigas, bienvenidas a Creaciones y Manualidades Ángeles. Amigos y amigas, en esta ocasión quiero invitarles a este otro bordadito. Esos son colores un poquito claros de estas margaritas, ¿verdad? Y pues si fuera en una tela, por decir oscura, pues se verían más, resaltarían, ¿verdad? Pero pues hay que atrevernos a hacer de todo. Estamos haciendo los centros. Y ahorita nos vamos a pasar a darle todo el contorno a este pétalo. Me estoy adelantando porque me llegó un trabajo, pero no quiero dejar de subir este video. Por eso me estoy adelantando mucho. Y como ven, aquí ya ese lo hice color anaranjado y ese color amarillo. Entonces vamos a cambiar. Vamos a poner aquí de ese color naranja y verde. Vamos a cambiar hilo. Estamos dándole el contorno a nuestra margarita. Nos vamos a regresar para que quede bien bordado. Y le vamos a dar la vueltita por acá. Vamos a cambiar hilo porque vamos a poner un verde ahí. Un verde claro. Pues aquí estamos haciendo el centro de la margarita. Lo estamos haciendo verde claro. Deslizando nuestra aguja. Me hubiera gustado que hubieran sido rositas, ¿verdad? Pero pues tenemos que tener todo tipo de bordado para que así ustedes pues no nada más una sola línea de diferente. Pero amigos y amigas, es formar la forma de la hoja. Luego le vamos a dar el contorno todo alrededor. Para que nos quede bien marcada esta hojita. Con un bordado no muy ancho. Ahora vamos a meternos en la partecita de aquí. Aquí vamos a hacer una figura, aquí la otra. Y nos vamos a hacer el contorno de la hoja. Que casi por lo regular siempre los colores rosa, rojo, son los más vistosos, pero a veces tenemos que hacer combinaciones de todo tipo para tener de todo. Y como les digo, si fuera la tela de color, pues se apreciaría mejor, ¿verdad? Vamos a hacer esta otra hoja. Y vamos poco a poquito. Como que se quiere enhebrar un poquito, le voy a dar una. Pues bien, vamos a cambiar hilo para hacer la parte del centro. Amigos y amigas, quiero invitarles a este otro bordadito.
estoy bordando unas margaritas. En otra tela pues se vería mucho mejor, pero en esta ocasión quise hacerla así para que ustedes tengan noción que se puede combinar diferentes colores, ¿verdad? Me estoy adelantando mucho por la razón de que tengo otro trabajo. Y pues como yo trabajo en mi taller, yo necesito también subir videos. Y pues estamos dándonos la reseña, ¿verdad? Y por esa razón me estoy adelantando mucho. Las amigas que me hacen el favor de seguirnos y amigos, pues ya más o menos ellos saben que en qué forma se borda. Y aquí vamos a empezar a hacer todo el contorno de ese trabajo. Lo vamos a adornar aún más todavía para que nos quede muy coqueto. Y así vamos a estar trabajando todo estas líneas. Vamos haciendo pequeños pellizquitos y haciendo pespuntes. Es que estas dibujos yo los dibujé, ¿verdad? En las que ya vienen pues dibujados, pues eso ya nomás de coserlos, de trabajarlos. Pero como yo lo dibujé, tengo que ver la forma de que nos quede pues bonito nuestro trabajo. Ya que ese trabajo se va a la venta. Y tenemos que pulirnos lo mejor. Y así, poco a poco vamos a ir haciendo todo nuestro trabajo. Muy bien, vamos a mover bastidor. Pues amigos y amigas, es la forma que nos queda ese trabajo de ese bordado. Como les digo, puse estos tipos de colores y pues quedó un poquito triste, ¿verdad? Pero a la vez me hace muy apasionante, ¿verdad? Y pues espero que les haya gustado este bordado y están cordialmente invitados a nuestros demás videos. Muchas gracias por su amable atención. Ahora, dale click pues amigos, en me gusta amigas, y en suscríbete. Esta ocasión quiero invitarles a este bordado laborioso, ¿verdad? Un poquito sencillito. Estamos